Thank you.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar ahí conectados nuevamente. Estamos en Conecta Más FIS con este segmento especial de Corfo. Mi nombre es Sergio Aravena, soy director de vinculación y servicios en la Gerencia de Innovación en Corfo. Y queremos hoy día desde Corfo poder aportar también un granito de arena, entregando información, entregando contenido, ayudando a las pymes, no solamente con subsidio, tenemos muchos instrumentos con subsidio que ya han sido ampliamente difundido, sino que también con otro tipo de información que también es muy relevante, pues, nosotros creemos para ustedes,
sobre todo para aquellos que lo están pasando un poco mal últimamente, ¿no? Desde Corfo tenemos construida una red de partners muy amplia, y gracias a esa red de partners hemos podido construir un conjunto de charlas en aquellas temáticas que hoy día son temáticas muy de contingencia, y que además son muy relevantes y que son también muy beneficiosas para ustedes. Es por eso que hoy día estamos con la Superintendencia de Reemprendimiento. Nos acompaña uno de sus jefes del área de la Unidad de Reemprendimiento, Manuel Jorquera, que nos va a contar distintas herramientas legales que tiene la Superintendencia, y a las cuales ustedes pueden hacer uso como pymes y o como emprendedores, para poder, como decía yo, tratar de aliviar un poco lo mal que eventualmente lo pueden estar pasando. Muchas gracias nuevamente por estar conectados. Esperemos que aprovechemos al máximo esta instancia. Al final de la misma, de la presentación, vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer todas las preguntas a Manuel, y él obviamente las va a responder con mucha claridad, porque tiene mucha experiencia, muchos años trabajando en la superintendencia. Así que, Manuel, sin más, yo te dejo para que nos puedas contar todo lo que están haciendo la superintendencia y cómo los emprendedores y las pymes de nuestro país pueden beneficiarse de las distintas iniciativas que ustedes tienen. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos, puntualmente a ustedes, los emprendedores. Darle un gran abrazo fraterno, cordial, fuerte. Más hoy en día, contarles que nosotros como superintendencia no estamos ajenos a los momentos y contingencias que están viviendo cada uno de ustedes. Son momentos que son muy complicados, muy difíciles, de mucho tormento, angustia, y es por eso mismo que nosotros como superintendencia estamos muy comprometidos en todas sus inquietudes. Nosotros hoy estamos trabajando con dos normativas, puntualmente en el caso nuestro, como unidad de reemprendimiento, estamos trabajando con la ley 20.406, que en poco momento más se las paso a explicar. Hoy en día estamos alrededor como de 500 empresas conectadas. De estas son como 68 que ya estamos trabajando puntualmente con el tema de la asesoría, de la conectividad, del apoyo. Nuestro elemento fundante es protegerlo a ustedes, entregarle todo el asesoramiento, la conectividad con los distintos acreedores, a efecto de buscar quizá un avenimiento, un convenio, una repactación, ojalá un beneficio, un financiamiento, una compra de cartera. De una u otra forma, nosotros como superintendencia hemos estado trabajando ya con esta ley del año 2010 a la fecha. Y para ese efecto, dado el tiempo que me han dicho que no es tan amplio como otras veces que hemos estado conectados con ustedes, les quiero comentar o pasar a visualizar unas láminas, ¿ya? En las cuales explican un poquito en qué estamos trabajando, ¿ya? Como les reitero, esta es la ley 20.406, ley que nace en el año 2010, que está focalizada puntualmente en ayudar a ustedes, los emprendedores que de una u otra forma atraviesan una situación financiera adversa, que está muy en boga el tema de la insolvencia, ¿ya? Nosotros como unidad hemos estado... Esta unidad se creó, si bien es cierto, desde el 2010 que veníamos con esta ley, pero en la unidad misma en que estamos hoy día conectados con los emprendedores hace ya como 4 años. Nuestro elemento principal o elemental es fiscalizar a los entes fiscalizados. Nosotros como superintendencia fiscalizamos a otros entes como los síndicos, los liquidadores, veedores, pero en este caso puntualmente la ley 20.406 están insertos los asesores económicos de insolvencia, ¿ya? Que después más adelante se explico quiénes son ellos. Aparte de eso, nosotros estamos hoy día facilitando acuerdos, convenios, repactaciones, como les reitero, y puntualmente estamos en el tema de orientar, asesorar, proteger y darle un gran apoyo a los emprendedores, ¿ya? Esta ley nace por una casuística, quizás en esos tiempos, en el año 2009, 2010, que había quizás entidades o grupos de artesanos, parceleros en ese tiempo, en distintas regiones, en las cuales se sentía que son un poquito ajenos a las políticas públicas. Entonces es ahí que nace esta herramienta de ir en apoyo de ustedes, a efecto de poder quizás darle una gran empuje a su trabajo interno, a sus pymes, a sus organizaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta ley nace, y acá hago un poquito un gráfico del tema de que dónde despunta, dónde nace un poquito el tema de la insolvencia.
Acá, por ejemplo, para graficar, tenemos un negocio normal, quizás muchos de ustedes que están viendo, en la cual ustedes tienen su mercadería, al comprarla nace una obligación que son con los proveedores, ¿cierto? Ahí se crea una obligación tácita, clara. Al tener esos productos, que cuando los compro al crédito, tengo que venderlos. Muchas veces los vendo también al crédito simple, no me pagan en el momento. Por lo tanto, tengo una obligación de pagar a quien compré la mercadería y después tengo una necesidad de recuperar esos valores a quien yo le vendí esa mercadería. Muchas veces pasa que la recuperación se hace mucho más tarde ya que cuando me pagan a mí mis clientes. Es decir, mi obligación es mucho antes que el recupero de mis valores. Entonces, no tengo la liquidez correspondiente. Y ahí nace un poquito el tema de la insolvencia. Cuando yo vendí mercadería, ¿cierto? El recuperarla se hace mucho más largo que yo pagarla. Entonces, me están exigiendo muchos antes a mí ya de esta compra que hice. Entonces, ahí cuando yo no tengo esa liquidez, cuando yo no tengo ese cash o esa plata suficiente, nace el tema de la insolvencia. Y muchos dirán, ¿qué es la insolvencia? La insolvencia es un tema netamente financiero, más que contable, simplemente cuando el emprendedor, la persona, no tiene la caja, la liquidez para pagar en tiempo real, a mis acreedores. Una empresa puede estar muy bien contablemente, pero muy mal financieramente, me explico. Quizás yo en mi activo, como empresa en general, tengo 1.000, todo lo que tengo en mercadería, con mi maquinaria, etcétera, etcétera, y en mi pasivo puede que deba menos, puede que deba 50, pero puede que de esos 1.000 yo tenga en gran medida focalizado en mis mercaderías que están ahí, ¿ya? Entonces yo para poder hacer plata tengo que vender esas mercaderías, pero si no las vendo no tengo el dinero suficiente como para pagarle a mis acreedores. Entonces eso es la insolvencia, cuando yo no tengo una liquidez de aquí a 12 meses o en tiempo real para así hacer frente a mis compromisos y deuda con terceros, ¿ya? Entonces, para eso está esta ley en apoyo a ustedes, pero esta normativa focalizada en su artículo 10, que también está el reglamento 212, estipula que no son todos los emprendedores, ¿ya? Son, primero que todo, aquellos que tributan en primera categoría, aquellos que hicieron actividades no formales y que sus ventas en los 12 últimos meses no excedan la cantidad de 25.000 UF, ¿ya? El Servicio de Impuestos Interno hace una segmentación en distintos grupos. Uno de ellos están los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios o emprendedores. Los micro son aquellos que van de las 2.000, de las 0 a las 2.400 unidades de fomento. Los pequeños de las 2.400 a 1 a las 25.000. En términos de peso, son todas aquellas empresas en que sus 12 últimos meses no exceden los 717 millones y algo, que más o menos mensualmente son 59 millones de pesos de ahí hacia abajo. Por lo tanto, entonces, todos aquellos que tributen en primera categoría y no vendan más de 59 millones mensuales, entran a calificar a esta ley, ¿ya? Ahora, en este, como les explicaba, le reitero, entra aquí la figura del asesor económico de insolvencia. ¿Cuál es la función de él? ¿Ya? Una empresa entró, calificó, ingresó a nuestra página web, ¿ya? Nosotros la registramos, verificamos si los datos son veraces, nos adjunta los 12 últimos IVA, ¿cierto? El estado de acreedores, certificamos y validamos que está dentro de las ventas correspondientes, que está con una insolvencia, entonces se le asigna por sorteo a un asesor correspondiente. Ahora, usted me dirá, ¿y qué va a hacer el asesor? El asesor, primero que todo, va a tomar la empresa, la va a analizar, va a bucear en ella, hacer un estudio de cómo se encuentra la empresa, cuáles son los apremios más importantes. Lo primero que él va a hacer es si tiene algún juicio, una demanda ejecutiva. Hoy en día está muy en boga las demandas por el hecho de que ustedes, los emprendedores, no han pagado quizá una cuota, un préstamo con una actividad bancaria, ya se han atrasado, algunos están quizás postergando, ojalá sean todos, algunos están postergando, otros quizás son más reticentes a este fomento que se han orientado a ustedes, entonces nace el juicio ejecutivo. Entonces nosotros como superintendencia tenemos una herramienta sobre, que ha sido hasta la fecha fundamental, elemental, que es el certificado, que es un documento en el cual lo emitimos nosotros,
se lo entregamos al asesor correspondiente y él lo presenta en el tribunal, digo, donde ustedes fueron demandados. ¿Cuál es el efecto de este certificado? Que suspende esa causa, ese juicio ejecutivo, ya esa demanda, ese pronto embargo, lo suspende hasta por 90 días. ¿Ya? Entonces, el asesor analiza la empresa, ve su estado financiero, su balance, cuánto es lo que venden, cuánto es lo que están adeudando, cuánto lo tienen en mercadería, ¿ya? Analiza sus deudas, cuáles son las más antiguas, y de eso hace un listado correspondiente. ¿Ya? Analizó la empresa y hace un listado con aquellas deudas más importantes, me refiero a aquellas que están primero partiendo con los que tienen alguna demanda. Entonces él se acerca a nosotros, ya se reunió con ustedes, y iniciamos nosotros con una resolución de admisibilidad que se nombra, firmada por el señor superintendente, y después posteriormente le llega a ustedes a su correo electrónico, como iniciado, digamos, que es la asesoría. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de ese listado, como les explico? El hecho de que presente con sus distintos acreedores, partiendo por los juicios, estos certificados. La idea es que los presente, converse con ellos, tenga una reunión, les explique de cómo se encuentra la empresa, ¿ya? La idea es que él tenga, una vez que la analizó, esta empresa haga un flujo proyectado a efecto de que mediante esa carta de presentación financiera, él pueda conseguir quizás, como les explico, convenio o financiamiento, ¿ya? Pero lo primero que hace es presentar en cada uno de estos acreedores estos certificados. Los certificados tienen, visualmente sería eso, obviamente no está firmado este certificado, pero es un certificado nominativo, que en la parte de abajo va direccionado al acreedor correspondiente con su RUT, ¿ya? ¿Dónde se presentan estos certificados? En los procesos judiciales, en los órganos del Estado, en entidades privadas, con el sentido o el fin o el eco de suspender los apremios de cualquier tipo de clase, los protestos, como les reitero, los embargos, los procedimientos tributarios, las medidas de carácter judicial administrativo. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la asesoría? Primero que todo, el objetivo nuestro es que la empresa sea viable. Nuestro dogma de la ley 20.416, su artículo undécimo, es que la empresa sigue funcionando, ¿ya? Entendemos que está pasando por insolvencia, por una crisis financiera, y en base a eso, nosotros queremos pasarla de ese estado de insolvencia, pasarla a la solvencia, de ese estado de liquidez, pasarlo a la liquidez misma, ¿ya? ¿Y cómo? ¿Cómo? Bueno, presentando estas propuestas, el asesor vio la empresa, la analizó, hizo un proyectado, y eso se las presenta a sus distintos acreedores, ¿ya? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el afán de esto? Como le reitero, que la empresa siga funcionando, que siga trabajando. La idea es bajar su carga financiera, ¿ya? Bajar sus deudas, quizá hoy día están pagando, no sé, cuotas por 10 cuotas por 100.000 por el préstamo que pidieron. Nosotros tratamos en base a nuestro asesor que estas cuotas sean ojalá de 50.000 y quizás que sean en 20, ¿me entienden? O sea, se aumente en cantidad pero se baje en carga financiera. Tratamos de buscar una postergación de un interés, una baja de interés, una baja de multa, buscamos financiamiento, una compra de cartera, etcétera, etcétera, etcétera. En lo normal, de este procedimiento, ya cuando se da inicio, nosotros nos reunimos acá en la superintendencia, damos por iniciado, se le explica bien al emprendedor en qué consiste esta ley y cuál es puntualmente la acción o función que va a cumplir el asesor para con el emprendedor. Y se da como por iniciado. Una vez que partió la asesoría, pasan una semana, dos semanas, se cita nuevamente al asesor con el emprendedor para que este nos vaya contando cómo le ha ido con los distintos acreedores, qué es lo que ha buscado, si buscó un avenimiento, si buscó un financiamiento, ¿ya? La idea es que nos vaya contando periódicamente cómo ha sido el accionar de él para con los distintos acreedores en beneficio del emprendedor que le está representando, ¿ya? Y eso nos tiene a nosotros informados, porque más que una voluntad de él, es una obligación de él. Nosotros somos una entidad que fiscalizamos a estos asesores, como otros más que le dije, los liquidadores, veedores, síndicos. Ellos dejan acá una garantía de fiel cumplimiento por su función. Ellos, estos asesores, postulan a nosotros, no son personas que son como empleados públicos nuestros, no. Ellos son personas externas, profesionales,
que pueden ser auditores, ingenieros o abogados, dan un examen para entrar acá y calificar con nosotros, son dos veces en el año, generalmente son el mes de junio, ya, este tiempo se va a dar en julio, dada la contingencia lo postergamos para julio, y el otro mes es en diciembre, ya, y al final del examen se le hace una prueba bien focalizada en la ley misma, en el artículo 10º, y también la parte financiera contable. Ellos la aprueban, se les da una resolución que los nombra como tal, y posteriormente ellos, para que ejerzan la función, tienen que dejar una garantía de fiel cumplimiento. Y ese fiel cumplimiento es como les explico a ustedes, que deben responder de una forma eficiente, eficaz, oportuna, transparente en el trabajo que hacen de beneficio hacia ustedes. Y eso nosotros lo vamos controlando en forma periódica, regular. Hoy en día estamos haciendo videoconferencias, ya, por cierto, no podemos reunirnos, pero nosotros lo estamos fiscalizando periódicamente, ya sea por teléfono, pero se ha dado mucho, mucho, yo tengo todos los días con los asesores videoconferencias, viendo cada tipo de empresa, como les reitero en un principio, les comenté que estamos trabajando hoy en día como conectados con 500 y algo, o sea, nuestro proyecto son 500 empresas, estamos conectados hoy día como con 200 y algo, y ya trabajando ya con los certificados de insolvencia, ya con los informes, como 60 y algo, 68 creo que son, ¿ya? Una vez que pasa esta asesoría, que máximo son 90 días, ¿ya? Porque cuando el asesor nos pide a nosotros los certificados de insolvencia, y los presenta con los distintos acreedores, ¿ya? Esto tiene una duración, un máximo de 90 días. Ese es el blindaje que se le da a la empresa, es una protección que se le entrega a la empresa, máximo 90 días. En esos 90 días, terminada la asesoría, por una obligación normativa y de ley del reglamento 212, el asesor tiene que entregar a nosotros un informe, ¿ya? Este informe, dice la ley, tiene que contener varios elementos, por ejemplo, la cantidad de su activo, el activo fijo, el listado de sus deudas, las acciones que él hizo reunido con los distintos acreedores, cuáles son si llegó a algún convenio, si llegó a un financiamiento. Mire, acá en ese informe van a ir todos los elementos que él buscó con sus distintos proveedores o acreedores a efecto de que ustedes saliesen de ese estado de insolvente y lo pasaron a una solvencia, ¿ya? O esto con el afán de que ustedes, la empresa siga siendo viable, ¿ya? Y al término de este informe, él tiene que concluir, hace una conclusión, ¿ya? Y una recomendación. Pero más que recomendación, lo importante es su conclusión. Porque en ese análisis, en ese bucear respecto a la empresa que él estuvo durante estos tres, máximo tres meses, a veces puede darse menos, por cierto, pero un máximo de tres meses, él tuvo una clara idea, una idea muy certera, y muy concisa y enfática, respecto a cómo está la empresa. Él se dio cuenta y nos tiene que informar a nosotros, ¿esta empresa es viable o no es viable? ¿Ya? Y si es viable, ¿cuáles son? Si él propone ciertos ajustes, unas recomendaciones, muchas veces una ampliación de giro, quizás a veces marque o cambie un poquito el tipo de administración que tiene la empresa, quizás el tipo de venta que está haciendo, quizás tiene que ser una venta quizás hoy día online, estoy poniendo un ejemplo, pero en el fondo él de una u otra forma nos va a concluir, nos va a recomendar qué es lo mejor y más eficiente para que esta empresa siga funcionando, ¿ya? Y en esta conclusión hay dos formas, porque la empresa nos dice, bueno, esta empresa es viable o esta empresa no es viable y se va a una liquidación. Ahora, muchas veces se da en la práctica que la conclusión del asesor quizás no es muy amigable a lo que espera el emprendedor, ¿ya? Pero lo cierto y claro acá es que este profesional fiscalizado por nosotros, ¿ya? Y llegando también a la misma conclusión de él, porque nosotros para eso estamos, después tenemos que revisar el trabajo y preguntarle si hay alguna duda o consulta que nos explique por qué, pero obviamente en general llegamos a la misma conclusión de él porque él nos demuestra con hechos numéricos de que por qué la empresa funciona y por qué no. Entonces, en este caso, se reúne, hace una llamamos al emprendedor, de lo normal, como le explico, no hoy día, estos meses, antes que se hace por videoconferencia, nos citamos a una reunión de cierre que se nombra, y en ese momento la asesora hace una presentación y nos comenta todas sus acciones. Y ahí él concluye, y le dice, mire, esta empresa, dado el tiempo, como viene trabajando, no es viable porque, por ejemplo, usted está vendiendo 1.000 y está gastando 5.000.
Por lo tanto, en términos numéricos, no se sustenta ni sostiene que usted mantenga de esta forma. Y si no hacemos los ajustes pertinentes o correspondientes a buscar la forma de modificar un poco el lineamiento de cómo están trabajando, yo le propongo que se lleve a cabo una venta ordenada de bienes, que es una liquidación. A veces puede gustar, no, como me reitero, porque hay empresas que venden mucho tiempo, muchos años, quizás lo traen sus abuelos o después sus hijos. Entonces, a veces más es una cuestión afectiva de sentimientos, quieren mantener el tiempo la empresa, pero lo cierto y claro es que acá el asesor va a ser súper conciso. Ahora, lo más importante de esto es de que la conclusión del emprendedor, ¿ya?, y sus recomendaciones no son vinculantes a la decisión que tome el emprendedor. Él lo tomará o lo dejará, pero lo cierto y claro es que acá se va a entregar un informe súper profesional, en la cual, con hechos contundentes y claros y numéricos, se le explica al emprendedor de que si su empresa sigue siendo viable o simplemente se vaya a una liquidación. ¿Ya? Como le explico, esto es en un resumen bien macro, pero súper certero, conciso, más o menos en qué consiste esta asesoría, lo que estamos ya trabajando con muchas empresas. Cualquier duda que tengan, acá están los contactos, ahí está mi correo correspondiente, que mejor que era @superi.gov.cl. Generalmente, cuando doy alguna charla o vamos a alguna feria, dejo mi correo y recibo muchas, muchas consultas de parte de ustedes. Yo no tengo ningún problema en responderles cualquier duda que tengan. Hoy día, dado, digamos, que la contingencia, que hay muchas empresas que ya están muy complicadas, muy complejas, mucho con algunos juicios, como la convención, juicio ejecutivo. Entonces, me llaman, les oriento, les puedo mandar algunas fichas de cómo ingresar al sistema, nuestra página web, donde, a qué bandas tienen que ir, pero en el fondo estamos abiertos nosotros como superintendencia y actualmente nosotros en el call center, en nuestro contacto, en responderle cualquier duda que tengan ustedes. ¿Ya? Eso en términos generales. Estoy abierto ahora a escuchar cualquier duda que tengan, cualquier duda respecto. ¿Sí? Hola, ¿me escuchas? Sí, tú. Te escucho. Hola, Manuel. Gracias por la exposición. Vamos a empezar con la sección de preguntas. Queríamos saber cuál es la diferencia entre quiebra e insolvencia. ¿Entre quiebra o insolvencia? A ver, la quiebra es cuando una empresa se va a una liquidación, a un cierre de la empresa, ¿ya? Cuando cerró, ya cuando pasa por otro procedimiento. Nosotros, como estamos trabajando hoy en día, por un tiempo, nosotros, a ver, como superintendencia, venimos del año 1929, en ese año era sindicatura, estaba a ser fiscalía, y en el año 2015 se cambió esta ley, el tipo de ley de quiebra, a la 2720, que es la nueva ley de quiebra, ¿ya? Entonces está la 20.720 y la 20.416. Nosotros estamos tratando hoy día con la 20.416 el tema de la insolvencia, ¿ya? Cuando una empresa está en insolvencia y queremos seguirla manteniendo, trabajando. Ahora, si el caso fuese de que al pasar por la ley 20.416 se hizo todo lo pertinente y ponderable al efecto de buscar alguna solución a su finanza y no se pudo, ahí le proponemos que pase a una liquidación, que pase a la 20.720. ¿Ya? Hoy en día ha resultado en algunos casos muy ventajoso y beneficioso ir a una liquidación. La gente antiguamente tenía un estigma, un miedo escénico de que quizás la sociedad o el gremio viese que su empresa quebró, ¿ya? Y si no se hacía en términos formales, habían empresas que pasaban años, el emprendedor por año, y como no cerró, no hizo término de giro, no cerró en los tribunales como corresponde, quizás ponía los palos blancos que nombraban antes, o los testaferros, ¿ya? Hoy día nosotros estamos llamando a que si la empresa, el emprendedor, no es viable, las estadísticas dicen que el emprendedor, al tercer emprendimiento, ya como que se estabiliza un poco, tomando como anteriormente la experiencia que tuvo. A nosotros nadie nos enseña a ser emprendedor, yo también soy emprendedor, nadie nos enseña a hacer cómo emprender. A veces los porrazos dicen en el campo, yo soy del sur, uno aprende, ¿ya? Y en buena hora a veces uno aprende con la experiencia a veces mala, no sé si mala, son experiencias. Yo no nombro fracaso a los emprendimientos, y digamos que no, todo es un aprendizaje, ¿ya? En este caso el tema de la insolvencia es esa, que nosotros la insolvencia la vemos por el lado de la 20.416,
tratamos que esta empresa siga manteniéndose en el tiempo, si no, a la liquidación. Pero como reitero cortito, a veces la empresa conviene, porque una empresa que tiene un patrimonio muy menor a la deuda, que tiene una empresa un patrimonio de 10 millones y tiene una deuda por 50 millones, conviene, digamos, liquidarse. ¿Por qué? Porque ella va a responder solamente por el patrimonio que tiene por los 10 millones. ¿Ya? Entonces, después, pues, cuando inicia esta liquidación voluntaria, él la hace, la forzosa, cuando a mí me pide, un acreedor me pide la, digamos, liquidación, la forzosa, cuando yo la inicio con el tribunal correspondiente, adjunto todo un antecedente, un listado de bienes, de deuda, etcétera, etcétera, se designa un liquidador, y este liquidador incauta estos bienes, los vende y paga hasta donde le alcanzó con esos 10 millones de pesos, y el resto de la deuda se extingue por resolución. ¿Ya? ¿Y qué tipo de empresas pueden compararse? En el tema de la, digamos, liquidación, todo tipo de empresas, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, todas. En el tema de la insolvencia, la 20.416, solamente las MIPES, las micro y pequeñas. Como le explicaba anteriormente, el cuadro interno la segmenta entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Acá en esta ley hemos hecho algunos planteamientos que también se aumentase las medianas, porque hay muchas empresas que llegan a nosotros por esta ley, por la 20.416, pero no califican porque venden más de 25.000 UF, que la ley dice que es el tope de venta, 25.000 UF. Entonces, ¿quiénes califican? Buena pregunta, solamente las micro pequeñas, que son las MIPES que nombran. Muchos dicen, pyme a todas, no, en este caso son las MIPES, las micro pequeñas. ¿Y cuál es el servicio específico que brinda la Superir? Nosotros, nuestro servicio puntualmente es nuestro elemento, nuestro dogma, nuestro elemento madre, digamos, es la fiscalización. Nosotros fiscalizamos a los entes fiscalizados. ¿Cuáles son los entes fiscalizados? Los asesores, en este caso, como les expliqué recién, de la ley 20.046, y por otro lado, con la 20.720, los liquidadores, veedores, martillos públicos, ¿ya? Nosotros no es que fiscalicemos la empresa, ¿ya? Nosotros fiscalizamos a estos entes que ellos tienen la administración de la empresa, ¿ya? Entonces, nuestra función es de que fiscalicemos a estos asesores, o a estos liquidadores, o a estos veedores, de que en el fondo respondan a lo que la ley le impone o dispone, digamos, realizar. Por eso ellos dejan acá una garantía de fiel cumplimiento, a efecto de que en caso de que incurriesen en una acción impropia o en desapego a la norma, nosotros los podemos multar, sancionar, expulsar, incluso ejercer hasta acciones civiles. ¿Se fue el audio? No, te estoy escuchando, ahí sí, te escucho. Una empresa de Ñuble, por ejemplo, ¿dónde debería dirigirse para recibir orientación? Nosotros estamos a nivel nacional con nuestros coordinadores regionales, ¿ya? Nosotros estamos a nivel nacional con nuestros coordinadores regional, los que son de Santiago, ahí están los correos, digamos, correspondientes, pero si es de Ñuble, yo, cualquier duda que tenga, me la envían, ¿ya? Yo le hago la conexión con nuestro coordinador, pero en el tema de la 20.416, cualquiera, está la página web. Ellos, donde quiera que estén, al menos quizás para alguna duda más en particular, pueden acudir a nuestros coordinadores, pero si quieren la postulación misma, el acogerse a la ley, entran a superir.gov.cl, ahí está toda la plataforma online. Hoy en día nosotros estamos trabajando con un sistema 100% online, ¿ya? Estamos respondiendo a una política pública, ahora cero papel, ahí está todo clarificado, de hecho hay un manual ahí en el cual le clarifica paso a paso cómo tiene que ingresar, pero reitero que ahí está mi correo, ante cualquier duda que tengan, me llaman, yo le mando los links o los teléfonos correspondientes, pero ellos pueden, en cualquier lugar de Chile, ellos pueden postular por la página web. Entran y simplemente tienen que adjuntar los 12 últimos IVA y un listado de acreedores. Y si es empresa, porque la empresa puede ser persona, yo manejo cualquier inicio, o creo una empresa IRL limitada, tengo que adjuntar la escritura pública. ¿Ya? Y con eso subo los antecedentes y me llegan a mí automáticamente, llegan a la unidad, que la revisamos, la verificamos y le llamamos de vuelta ante cualquier cosa, porque aunque le faltase algún documento o aunque estuviese conforme, nosotros le enviamos un correo y le llamamos de vuelta a explicar un poquito en qué consiste este procedimiento. ¿Y tiene algún costo estos servicios?
de asesor? Mira, muy buena pregunta, muy buena pregunta. En este momento nosotros estamos trabajando con dos proyectos. Del estallido social, ya el gobierno, el presidente con el ministro nos dispuso de crear un catastro, ¿ya? Un catastro. En ese catastro estuvimos trabajando con Corfo, con Cercotec, de toda aquella empresa que de una u otra forma fueron siniestradas, fueron destruidas, tuvieron mucho lucro cesante. Entonces se hizo un catastro, entiendo que llegaron como 14.000 y algo en empresas. Y a nosotros como superintendencia nos dispuso que le entregásemos, digo, esta asesoría a la empresa. En lo normal, en lo cotidiano, del 2010 a la fecha, esto tiene un costo solidario. En realidad, si me preguntan cuánto, pueden ser 300, 400, a veces más, a veces hasta gratis incluso, ¿ya? Acá el cobro lo hace puntualmente entre la pyme y el emprendedor. Nosotros estamos ajenos a eso, nosotros no vemos dinero, solamente nosotros vemos la norma que se cumpla y vemos el beneficio, tratamos de buscar el acceso, más explicado, pero el costo lo ven netamente entre las partes. Ahora, si por ese motivo el emprendedor encontró que no es un cobro noble y él no lo pudiese pagar, elige otro asesor. Hoy día son 25 los asesores, él puede elegir lo que él estime conveniente. Pero créeme que nunca, nunca se ha llegado a eso. Siempre se ha elegido el asesor, o lo elige la persona, o lo elegimos nosotros por sorteo, y siempre se ha llegado a acuerdo. Porque, como te explico, son cobros muy solidarios, y aparte que se transan en 4, 5, hasta 6 cuotas, entonces son asequibles, porque no hay que perder el norte, o nosotros como superintendencia, y también el asesor, que si la empresa calificó o entró a nosotros, porque tiene un problema financiero. Entonces sería como contradictorio que hubiese un cobro directo, quizás incluso hasta el precio mercado. No, es muy por debajo del mercado. Hoy día, en este proyecto que estamos trabajando, es gratuito para la empresa, ¿ya? Es gratuito para la empresa. Y prontamente se van a abrir algunos cupos para este nuevo catástrofe, porque se van a abrir un nuevo cupo, ya, no sé, pueden ser 100 o más empresas, pero se abre un cupo nuevamente, y entiendo que viene ya la próxima semana en nuestra página web, se va a publicar aquellas empresas que quieran postular a este beneficio gratuito, ¿ya? Hoy día, como te reitero, esto tiene un costo, es lo normal que esto lo pague la PYME, un costo muy solidario, y en este otro proyecto que estamos trabajando con las empresas que fueron siniestradas, incluso algunas con la pandemia, ese costo lo está pagando el Estado. Ese costo lo está pagando el Estado. Pero el costo va a ser siempre muy solidario, y le doy el aviso, hago un llamado para que prontamente estén pendientes de nuestras páginas o me escriban, que se va a abrir una nueva postulación de parte nuestra para esta empresa que están pasando una insolvencia por el estallido y que quieran acogerse a este cobro gratuito. ¿Y las empresas pueden, cómo se llama, elegir a su asesor? O sea, exacto, ¿sí? Exacto. Cuando entran a la página web, le piden todos los datos correspondientes, los datos necesarios, regulares, que es la dirección de la empresa, si es micro o pequeña, dónde está ubicada, por cierto, y hay un punto, hay un banner que viene posterior al que uno tiene que juntar los 12 últimos IVA, si es empresa, la escritura pública, el listado de acreedores, el libro de ventas, y después le dice elección del asesor. Él siempre va a tener la potestad de él elegirlo, el solicitante, el usuario. ¿Ya? Él pincha el listado, dice ahí un banner, listado de asesores, hay 25 que están ahí vigentes, él puede bucear en cada uno de ellos, de dónde son, la nota que tuvo en el examen, cuánta asesoría lleva cada uno. Hay algunos que eligen la región a nivel nacional, y otros dicen, yo trabajo solamente en estas regiones, por un tema de salud, o de viaje, la semana al lado. Pero a tu pregunta, ellos pueden elegirla del listado que está ahí, o nos dicen, ¿saben? Elíjenla ustedes, dice ahí superintendencia. Y ahí nosotros hacemos el sorteo correspondiente y sale el asesor. ¿Ya? La asesoría empieza a ser oficial en términos cuando se hace la resolución misma, una vez que se haya acordado, ya le haya dado el visto bueno al emprendedor con el asesor. Ya, por eso tienen una reunión. Cuando se elige el asesor, ya sea lo eligió la persona o nosotros, hay una reunión entre ellos, ¿ya? Y en esa reunión, el asesor
como explico, bucean la empresa, se entera de en qué compone y le dice, mire, vista y analizada su empresa, estado financiero, mi función es esta y el cobro sería esto. Y ahí la empresa lo acepta o no. Si lo acepta, nos avisa a nosotros, eso ahí hacemos la resolución de admisibilidad. Pero siempre está bastante supeditada a la aceptación o no que tuvo con el asesor que fue designado, ya sea por él o con nosotros. ¿Cuáles son los requisitos para las empresas para poder postular a este servicio? Como te explicaba, es solamente que la empresa sea MIPE, nada más que ella haya iniciado actividades, que sus ventas, nosotros por eso tienen que enviarnos los IVA, los dos últimos IVA y el libro de ventas, pero puntualmente los IVA, nosotros nos fiamos de que ya pasó por el servicio de impuesto interno, entregó su formulario 29, entonces nosotros al analizar este, ya sean las compras, las ventas, la base imponible, verificamos y certificamos puntualmente las ventas. Entonces, son puntualmente que sean primera categoría, que han iniciado actividades y que sus ventas, yo hoy tengo que certificar de que no excedan las 25.000 UF, que hemos explicado antes en un gráfico, son 712 millones en los últimos 12 meses, que son 59 millones mensuales. Son los únicos requisitos. Y es más, se dice ahí que estén en insolvencia, ¿ya? Puede ser una insolvencia actual o potencial. El llamado que hacemos nosotros también es de que, a ver, el perfil que llega a nosotros es siempre una empresa que ya está con la soga al cuello, ¿ya? Nosotros estamos trabajando ya hace tiempo atrás con una calculadora financiera que por el tiempo que no tuve para poder presentarla, pero ha sido muy eficiente que ellos entran a la página nuestra, ingresan sus datos, algo súper simple, súper básico, cualquier persona, un señor del kiosco, la señora que tiene un bazar, entra a la página y le pregunta cuánto es lo que tengo en caja, cuánto es lo que tengo en mercadería, una estimación, después cuánto es lo que debo, y en base a eso le entrega un resultado, ¿ya? Y ese resultado le indica en qué posición se encuentra ella. Y ahí se le dice, está en insolvencia, porque le entregamos unos índices financieros, que se llama, pero son súper prácticos. Son súper prácticos. Y ahí se le señala a él, se le explica a él, de que ojalá siempre llegasen a nosotros en una acción más que reactiva, proactiva. A nosotros siempre llegan empresas o personas ya están ya con juicio, digamos, ejecutivo, ya están con demanda. Entonces a nosotros nos gustaría que fuese antes eso, antes que... Por eso invitamos a que visiten nuestra calculadora, se llama Tela Clara, ahí sale una calculadora, ahí ingresan y le dicen en tiempo real cómo está su empresa. Si está... hay un punto de equilibrio que es el 1, si está bajo el 1 y está sobre el 1, le hacemos recomendaciones incluso, que quizás tiene que hacer un inventario de mercadería, revisar. Hoy en día que está pasando mucho, es que las empresas están con sus mercaderías en stock, están como atoradas, como se dice, no pueden darle salida a las mercaderías. Entonces muchas están venciendo, están estacionadas estas mercaderías, entonces tratamos de que en base a esta calculadora, que está en nuestra página web, darle una orientación al emprendedor a efecto de que, mira, uno de los elementos primordiales de que por qué el emprendedor cae en la insolvencia es porque no tiene una cultura financiera. Ellos son muy buenísimos, excelentes, ustedes son en cierto aspecto, pero en otro aspecto no son tan buenos, ¿ya? El término de la conectividad, de la socialidad, de los conceptos financieros. Y aparte de que tienen lo escénico, le tienen un miedo escénico a los números, a las cifras, a lo IVA, al formulario. Nosotros le invitamos a eso, ¿no? Que se conecten más con eso, porque en la práctica nos hemos dado cuenta, pero mucho, de que ellos a veces, de que estos puntos son tan finitos para ellos, tan importantes, los delegan muchas veces al contador, por ejemplo. Y el contador, lamentablemente, como todo ser humano, hay bueno, hay malo, habemos de todo, y hay de todo, no entran esos impuestos, no los pagan, los postergan, y simplemente hay esas fugas de dinero. No ha pasado en la práctica mucho de eso. Entonces, nosotros hacemos un llamado a que no tengan miedo a esto, que estén más conectados con su empresa, que sepan un poquito más controlar eso, esa administración, esa organización,
y que no, en esos puntos tan finitos no los deleguen, sino que estén siempre conectados, revisando mes a mes el pago de ahí, el formulario 29, si se pagó o no se pagó. Hay gente que ni siquiera sabe en el año si se pagaron. Yo, en las reuniones, entrevistas que hemos tenido de cierre, ellos pagaban, transferían al contador que él pagase y durante el año nunca revisaron el impuesto interno, la página, tenían sus claves, las claves también se entregan al contador. Entonces ellos no van revisando paso a paso si realmente el contador cumplió o no con una norma tributaria exigible por ley, por norma, de pagar su impuesto mes a mes, los PPM, y después cuando ya es tarde, se enteran. Entonces, ese es el llamado que hacemos, que estés mucho más conectado en esos puntos. Última pregunta, yo creo que ya vamos cerrando con esta. ¿Qué es la protección financiera concursal? Mira, en este caso la protección financiera, como te explico, la da el certificado de insolvencia. ¿Ya? Esta es una herramienta que ha sido hoy día, pero muy ventajosa, ha sido, pero hemos, no sé si salvado, pero le hemos dado un gran beneficio a muchas empresas. ¿En qué sentido? De que cuando están con esta insolvencia, ya son muchas demandadas la empresa, con juicio, con demanda, con embargo. Entonces, esta protección financiera consiste en eso, en darle un blindaje a esta empresa, darle una coraza, una protección, ya una suspensión de todos aquellos juicios que están entablados, que están en marcha, ya que lo demandó, por ejemplo, un banco que, no sé, no pagó un préstamo correspondiente. Entonces, la protección financiera es esa, es hasta 90 días. En este caso, la 20.046, la protección que el asesor nos pide a nosotros, porque nos pide un certificado, y el certificado es lo presenta en el tribunal. Y eso puede ser por 20 días, 30 días, 60, pero hasta 90 días. Y esa protección financiera consiste en eso, en darle una suspensión a todos aquellos juicios ejecutivos que van contra el emprendedor. Ya es darle un respiro, y mediante ese respiro nosotros le buscamos distintas herramientas o alternativas de fomento para ir en ayuda de los emprendedores. Yo creo que con eso ya más o menos tenemos un panorama amplio, y para más preguntas pueden contactarte. Sí, yo encantado. Quizá hubiese explicado más en detalle, pero como por el tiempo que tenemos, quedó quizás pendiente la calculadora o las ventanas para entrar a la página, cómo postular, la función más macro de la sobrecomunidad de insolvencia. Pero bueno, quizás más adelante se dé otra instancia, otra oportunidad. Yo daré a ustedes, digamos, la gracias por la invitación. Cualquier duda que tenga, nosotros estamos abiertos como superintendencia a apoyarle, a ayudarle, a estar en constante conexión con los emprendedores, reiterando que hoy día están siendo muy golpeados. Entonces, en lo que nosotros podamos ayudar, siempre cuente con nosotros. Sí, agradecerte a ti, Manuel, por estar siempre apoyando nuestras instancias, y sí, seguramente vamos a estar pidiendo tu ayuda en otras ocasiones. Así que muchas gracias por compartir este conocimiento, y vamos a estar haciéndoles llegar el contacto de Manuel a todos los que estuvieron participando. Muchas gracias, Karina. Un saludo y un fuerte abrazo. Cuídense, que estén bien. Chao. Chao, chao. We'll be right back.